¿Qué onda, nenis? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Pues, ¿qué creen? Hoy toca hacer conserva de calabacita. Así tal cual, solamente son estos ingredientes: piloncillo, la calabaza del tamaño, forma y color de su preferencia, y menos de una taza de agua. Así que vamos a ver cómo se hace. Como ven aquí, la calabaza se ve que tiene un montón de agua, ¿no? ¿Esto por qué? Bueno, antes de que la utilicemos, tenemos que descontaminarla, tenemos que lavarla. ¿Cómo se va a lavar? Pues bueno, literalmente como si estuviéramos lavando un trastecito con jaboncito de trastes. Vamos a tallarla con la fibra o la esponja. Y una vez que la hayamos tallado, ahora sí la enjuagamos y va a quedar así. Hasta va a rechinar, no se escuchó, pero bueno, así nos tiene que quedar, ¿sale? Una vez que ya esté limpia, ahora sí vamos a comenzar con nuestra conserva. En mi caso voy a usar esta olla para hacer mi conserva. Como ven, es hondita, no es tan ancha, pero nos va a servir muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, aquí vamos a agregar el agua. Vamos a agregar más o menos lo de 3/4 de taza de agua. Ya si vemos que le hace falta, le ponemos más. Y si no, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque bueno, la calabaza, entre más tierna esté, más agua va a soltar y lo que queremos es una conserva, no un caldo de calabaza. La calabacita ya está en un plato ancho. ¿Por qué? Porque la vamos a partir. Esto debemos hacerlo con mucho cuidado, ya que la corteza, chequen, aunque es una calabaza tierna, está dura. Entonces, ¿para qué se va a usar este cuchillote? Para que la podamos partir sin generar ningún accidente. Para que el cuchillo no se nos quiebre o se nos desvíe, debe ser algo muy filoso o un machete. Y en torno al tamaño de las tajadas o de los pedazos o las piezas de calabaza, es totalmente al gusto, ¿sale? Pero ojo, no deben ser muy, muy pequeñas porque si no se nos va a batir, se nos va a hacer un puré. Listo, nenis, nuestra calabacita ya está partida a la mitad. Y aquí ustedes dirán: ay, no, qué horror, se ve bien feo aquí la calabaza amarilla y esto de en medio color verde o café. No se preocupen, es totalmente normal. Pero, ¿qué pasa? Antes de que echemos los pedacitos de calabaza a la olla donde la vamos a hacer, tenemos que sacarle muy, muy bien esta parte con una cuchara. Aquí Ponchito nos está ayudando. Hola, Ponchito. Hola, hola. Así se saca la pancita, las tripas de la calabaza, bueno, la parte interna. La sacamos y la vamos a echar en otro platito. Y así se ve. Y por dentro así nos está quedando. Muy bien, pues bueno, cuando la calabacita ya se ve así, quiere decir que está limpia. Obviamente no le vamos a arrancar todo por completo, pero siempre y cuando esta parte ya haya salido, ahora sí podemos empezar a hacer los tasajos. ¿Se llaman tasajos? Bueno, Pedazos. los pedazos de calabaza. Los ajos de carne. Ah, ok. Carne de lo que tú quieras. Muy bien. Y cortamos. Y de este tamaño tienen que ir saliendo los pedacitos de calabaza. Muy bien, pues Acá bueno, aquí ya avanzó. tenemos las piezas de calabaza y vamos a empezar a acomodarlas. Como ven, pues aquí ya está la cantidad de agua. Como les comenté al principio también, la calabaza suelta mucha agua, así que no se preocupen si es muy poquito lo que ustedes están checando que están poniendo. Es totalmente correcto, ¿verdad, Ponchito? Ok. Aproximadamente casi toda la calabaza ya está adentro, nada más restan estos pedacitos, pero ahorita ya vamos a comenzar a poner el piloncillo. ¿Cómo se acomoda, Ponchito? A ver. Bueno, quitamos una pieza y los acomodamos hasta arriba, así tal cual enteritos. Eso está perfecto. Muy bien. Y pues bueno, ponemos por último los últimos pedazos de calabaza. Y posteriormente vamos a tapar con una bolsita o un plástico que esté limpio. Y ahora sí, nos la llevamos al fuego.
Lista nuestra ollita y como les dije, tenemos que taparla. Aquí tengo esta bolsa, igual llena de agua porque ya la lavamos. Se descontaminó muy bien con agua y jabón. Y bueno, una vez que ya nos cercioramos que todo el jabón ya se fue de nuestra bolsita, ahora sí vamos a cubrir la ollita con la calabaza. Debe de quedar bien, bien cubierta, ¿sale? Ningún lugarcito así, como por ejemplo aquí, que está levantado. O sea, todo, todo lo tenemos que cubrir. Ahora sí, ya prendimos la hornilla. Vamos a pasar nuestra ollita con mucho cuidado. Y debe ser a flama súper, súper bajita. Lo más bajita que se pueda. Y no se preocupen si se ve que la calabaza está rebosando y todo eso. No hay ningún problema, se va a hacer más pequeñita, ¿sale? Solo fíjense que no esté hasta acá, o sea, pasando el límite de la olla. Siempre y cuando esté como en forma de pirámide, pero todo adentro. Miren esto, nenis, ya van 40 minutitos y ya no está rebosando nuestra ollita. Y sigue a fuego bajo, total fuego bajo, ¿ok? Vamos a destaparla. Miren, todavía le falta porque está muy muy dura. O sea, esto sería imposible si ya estuviera cocida. Se tiene que hundir tal cual. Pero aquí podemos checar que todavía le falta. Igual, no le vamos a agregar agua, pero vamos a checar cómo va el piloncillo. Igual aquí está, ya se está medio batiendo. Este sí ya está blandito. Pero en 20 minutos vamos a mover nuestra calabaza, así tal cual como se escucha. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a sacar estas piezas de arriba, las vamos a poner en un platón, en una ollita. Vamos a sacarlo de abajo y vamos a invertir todo lo que esté arriba, lo vamos a pasar para abajo. ¿Para qué? Para que el piloncillo se quede en toda nuestra calabacita, no solamente la que está en la parte de abajo. Chequen esto, nenis, con los 20 minutos que le dejamos cambió un buen. Ya está más abajo, o sea, chequen cuánta distancia hay. Entonces vamos a hacer lo que les comenté hace ratito, aquí ya tengo dos ollitas. Entonces vamos a empezar a sacarlas para invertir. Todo lo que esté arriba se va para abajo. No sé si alcancen a ver esas burbujas. Bueno, esa es agua que trae la calabaza. Ya no le puse nada más. Así que por eso les digo, no hay necesidad de ponerle tanta. ¿Por qué? Porque si le ponemos mucha, se nos va a desbordar y no nos va a quedar la conserva. Ya está dividida en tres partes. Esta es la de hasta abajo, la de en medio y la de arriba. Y quiero que chequen la olla, qué tal está. Tiene bastante líquido con el poquito que le pusimos, así que no es tan necesario ponerle mucha, mucha agua. Y ahora vamos a comenzar a colocar las piezas de calabaza, pero en un sentido invertido. Como les comenté, esto va a ir primero, esto igual va en medio y esta parte va a ir hasta arriba. Ya quedaron bien colocados y ahora tapamos. Ya la pasamos al fuego y vamos a bajarlo todo otra vez a fuego lento y esperamos. Pasada media hora, ahora sí nuestra calabacita ya está lista. La voy a dejar reposar aquí como por 10 minutos, máximo 15, para que pierda un poco de calor también. Y posteriormente la voy a servir. Listo, nenis, así nos queda nuestra conserva de calabacita. Como ven, aquí está el piloncillo ya derretido y pigmentó bastante bien a la calabacita. Así que pues espero que les haya gustado mucho, mucho esta receta. Y ahorita nos vemos en el video del atole blanco para acompañar esta deliciosa conserva.